Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan, la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz, quien se va a referir al curso electivo 2021, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien detallará el reporte de alertas. Antes de pasar al reporte epidemiológico, le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Repetimos, presidencia.go.cr/alertas. A continuación, escucharemos el reporte epidemiológico por parte del viceministro de Salud, el señor Pedro González. Buenas tardes. El país registró el sábado 12 de diciembre 1.149 casos nuevos de COVID-19, 524 casos el domingo 13 de diciembre, 549 casos el lunes 14 de diciembre y hoy martes 15 de diciembre se registraron 927 casos nuevos, llegándose a un total de 154.096 casos confirmados de COVID-19. De los casos registrados el sábado, 226 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 923 por laboratorio. En el caso del domingo,
55 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 469 por laboratorio. El día lunes, 97 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 452 por laboratorio. Para este martes, 224 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 703 por laboratorio. Se contabilizan 121.031 personas recuperadas. 610 personas se encuentran hospitalizadas, 243 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 0 a los 92 años. El sábado se reportaron 18 lamentables fallecimientos, 8 fallecimientos el día domingo y el lunes se contabilizan 15. Hoy martes se suman 20 fallecimientos más. En total, se tienen contabilizados 1.956 decesos relacionados con COVID-19, 734 mujeres y 1.222 hombres. Muchas gracias. Era el viceministro de Salud, el doctor Pedro González, con el reporte epidemiológico. Saludamos a continuación al presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, y además inmediatamente escucharemos el mensaje que tiene para darnos. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión. Muy buenas tardes a la ministra de Educación, doña Giselle, y al presidente de la Comisión de Emergencias, don Alexander. Quisiera mencionar brevemente cuatro puntos. El primero es, el día de hoy anunciamos el regreso a clases y cuál será la fecha para el regreso a clases del próximo año. El curso lectivo el próximo año iniciará el 8 de febrero. Iniciará el 8 de febrero y será bajo una modalidad combinada, es decir, combinará la presencialidad con la virtualidad en una metodología que ha trabajado el Ministerio de Educación con rigurosos protocolos de la mano de la Comisión de Emergencias, del Ministerio de Salud, también de la AIA para la disponibilidad de agua en los distintos centros educativos y garantizarla. Pero lo primero que queremos es decirle a las familias costarricenses que el curso lectivo se reanudará o empezará el próximo año, el 8 de febrero, y ya será en parte presencial, lo cual sabemos es muy importante para nuestra juventud y para las familias en todo el país. Lo segundo que quiero mencionar es que en las próximas horas esperamos la homologación para la luz verde para la primer vacuna en el caso de Costa Rica, siguiendo la homologación que ha hecho la agencia FDA en los Estados Unidos de la vacuna de Pfizer. Esperamos que Costa Rica tenga esta homologación en las próximas horas y eso sea un paso contundente, certero, en nuestro proceso de vacunación en Costa Rica. Esto, por supuesto, también esperamos que fortalezca la salida del país de la pandemia y también cosas como el inicio del curso lectivo. Si bien esto va a avanzar, importante, tenemos que tener paciencia, seguir las medidas de un diciembre seguro, el uso de mascarillas, el lavado de manos, la distancia entre las personas, porque queremos que cuando llegue la vacuna sea para todas y todos y que no lamentemos un incremento en las personas contagiadas, menos aún en las personas o en los decesos. Esperamos en las próximas horas ya tener esa homologación para que sea comunicada al país. Un tercer elemento que rescato es que en el reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas, del Programa de Desarrollo Humano, Costa Rica tiene un alto desarrollo humano allí, pero una cosa por resaltar es que en los nuevos indicadores vinculados con la sostenibilidad, Costa Rica es el que con esta nueva metodología genera un salto más alto en los rankings de hasta 37 puestos. Eso dice que nuestra política como país en materia de sostenibilidad, en materia ambiental, en materia no extractiva ni destructora de nuestro ambiente, es la que la humanidad está esperando a futuro. Y eso está siendo reconocido por este índice que pone a Costa Rica en lo alto
de sus indicadores y que es bueno para las políticas del país, es bueno para la competitividad del país, porque muchos están volviendo sus ojos a Costa Rica por estos indicadores y que también tenemos que sacarle un provecho social, económico y ambiental. Eso es un reconocimiento a todas y todos los costarricenses por lo que hemos construido y lo que seguimos construyendo. Y una última apreciación, decir que tengo la esperanza y la confianza en que con buena fe, con diálogo y con buena voluntad podamos avanzar en la aprobación del crédito del BID. Yo confío que siendo algo bueno para Costa Rica, que le ahorra gasto y le baja intereses a Costa Rica, yo confío que se pueda llegar a un entendimiento para que se avance con la aprobación de ese crédito, que es parte de la ruta que ha trazado el país para mejorar su situación. Yo quiero ser optimista y también quiero ponerme a las órdenes de las distintas fracciones para que tengamos un entendimiento sobre ello, porque eso va a ser, de todo punto de vista, bueno para el país. Quiero plantearme abierto a que conversemos, a que eso pase, porque nuestro país lo necesita. En tanto, le pediría a doña Giselle, sobre el primer punto, que pueda profundizar en lo que será el curso lectivo del 2021, el cual ya tendrá la modalidad presencial como uno de sus componentes. Muchísimas gracias. Escuchamos a la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz. Muy buenas tardes, señor presidente de la República. Buenas tardes, don Alex Solís, que nos acompaña en la audiencia. Como lo menciona el señor presidente de la República, vamos a hacer anuncio de que el curso lectivo 2021 reanudará la presencialidad el 8 de febrero. Vamos a ver una presentación con algunos elementos que hemos definido para esta configuración del inicio del curso lectivo en el 8 de febrero, combinada la presencialidad con la educación a distancia. Durante este año 2020 nos hemos venido preparando a través de la estrategia Regresar, que se viene construyendo para un entorno seguro, paulatino y monitoreado de presencialidad al curso lectivo, en una articulación constante con el Ministerio de Salud, y los procesos de organización para atender el Servicio Educativo 2021 deben ser con las disposiciones emitidas por ambos ministerios, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública. Tenemos unas disposiciones generales sanitarias, podemos avanzar, por favor. Unas disposiciones generales sanitarias, que es la elaboración de los protocolos específicos sanitarios, son más de 20 protocolos que están en los sitios web de Presidencia y del Ministerio de Educación Pública. También las disposiciones generales pedagógicas para atender el servicio educativo desde un modelo de mediación pedagógica en educación combinada, que permite un retorno a la presencialidad seguro, paulatino y monitoreado, minimizando el riesgo. Ingresan los niveles superiores en las primeras semanas de febrero y paulatinamente serán incorporando el resto de niveles, esto para familiarizarnos también con la aplicación de los protocolos. Continuamos con la presentación. En las disposiciones sanitarias, importante mencionar el aforo, siempre partiendo las directrices emanadas por el Ministerio de Salud, el 1,8, y por eso se requiere una combinación entre la presencialidad y la educación a distancia, porque tenemos que tomar esa disposición en la configuración de nuestras aulas en los centros educativos. También tomando esa dimensión del salón de clase y la cantidad de personas estudiantes. Los grupos deberán medirse tomando en cuenta las medidas de 1,8, el distanciamiento entre las personas estudiantes, y también se podrán utilizar otros espacios, o debemos valorar otros espacios que tenemos en los centros educativos, como gimnasios, como bibliotecas escolares, para poder tener esta disponibilidad en los centros educativos. Vamos a pasar de un proceso de mediación que lo teníamos antes de la pandemia, presencial totalmente, como dijimos, combinado con educación a distancia y presencialidad, y esto requiere entonces una organización de nuestros horarios de los diferentes centros educativos, donde vamos a poder tener dos, que sería 3 días de presencialidad y 2 días a distancia, o 2, 3, 2 días de presencialidad y 3 a distancia,
o 4-1 o 2-1. ¿De qué va a depender esta organización de los horarios en los centros educativos? De la cantidad de aulas, de la cantidad de matrícula, y cada uno de los directores de los centros educativos, con las disposiciones generales que estamos dando desde el Ministerio de Educación Pública, harán la organización de sus propios horarios, porque son más de 4.000 centros educativos, son centros educativos muy heterogéneos y además muchísimas ofertas educativas. Tenemos centros educativos desde un estudiante hasta 1.800 estudiantes. Entonces, esto requiere una conformación de acuerdo al contexto del centro educativo y sus características. En el horario presencial, las personas estudiantes, así lo acordamos con el Ministerio de Salud, van a tener 4 horas diarias en lo que corresponde a la presencialidad en la modalidad académica y 6 horas diarias en las especialidades técnicas. Con respecto a las disposiciones de entrada y salida a los centros educativos, tiene que ser gradual y progresiva, tomando en consideración varios elementos importantes, como lo mencionaba el señor presidente de la República. Una de las disposiciones sanitarias es tener agua en el centro educativo, contar con el suministro de agua. El uso de la mascarilla es obligatorio, como lo estamos haciendo hoy día todos los ciudadanos del país, y contar con los insumos de limpieza. También tenemos el protocolo para el recreo, donde el protocolo de recreo lo que indica, entre otros aspectos, es mantener la burbuja. Sale al recreo los estudiantes del mismo nivel, ingresan y vuelve a salir otro grupo, de manera que podamos mantener este distanciamiento y conservar ese concepto de burbuja. Los protocolos también para los periodos de alimentación, vamos a mantener la entrega de paquetes hasta tanto no podamos ir valorando también la posibilidad de abrir los comedores escolares. En algunos casos estamos valorando la posibilidad de entrega de una merienda con las disposiciones sanitarias también que corresponde. ¿Y qué es la educación combinada? Se estarán preguntando muchos de ustedes. Bueno, es ese ambiente presencial y a distancia, donde la persona docente pasa a ser una persona facilitadora del proceso de aprendizaje, donde hay un momento de conexión, de colaboración, de clarificación, construcción y aplicación. Esos momentos van a estar en la presencialidad, pero también en la distancia, de manera que la forma en que el maestro organiza su proceso de aprendizaje, van a estar todos los estudiantes vinculados al mismo contenido. La educación combinada se refuerza la construcción de tareas, el desarrollo de ejercicios y el apoyo de la persona docente. Estas orientaciones o disposiciones pedagógicas que hemos elaborado y que hemos comentado y estamos todavía en proceso de discusión con el Consejo Superior de Educación, tiene elementos de esa mediación combinada, la evaluación de los aprendizajes, apoyos educativos y tecnológicos, las orientaciones para la participación estudiantil y algo muy, pero muy importante, es el rol de cada actor en el servicio presencial y a distancia. Y existe también el plan integral de atención a las poblaciones más vulnerables que transversan todos estos elementos que mencioné anteriormente. Nuestro lema, yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida. Y esto es un asunto de país, es un asunto de comunidad educativa, y de toda la sociedad civil. En la medida que nosotros atendamos los protocolos, atendamos las disposiciones sanitarias, vamos a tener mayor posibilidad de presencialidad en los centros educativos. Entonces, eso pasa también por la responsabilidad individual y colectiva que tenemos todos los habitantes de este país en términos de cuidarnos como nos hemos sido reiterados en gobierno. ¿Cuándo se sabrá el horario de los estudiantes? Eso es muy importante para los padres de familia. Bueno, los centros educativos, en coordinación con los directores regionales y los supervisores, están definiendo los días y horarios que asistirá cada estudiante, y esto lo vamos a saber los primeros días de febrero, de manera que, de acuerdo a las condiciones del centro educativo, infraestructura, situaciones de higiene y demás elementos, cada centro educativo dispondrá de su horario y cuándo le tocará ir a cada estudiante en el momento y los días que deberá asistir al centro educativo. Vamos a hacer un ingreso paulatino, eso significa que las tres primeras semanas de febrero vamos a estar ingresando con los niveles superiores y luego los niveles de más pequeños, de acuerdo si es un preescolar, si es una primaria o es una secundaria. Estas disposiciones son para el primer semestre del año 2021, valorando y monitoreando la estrategia regresar, de manera que podamos ir a hacer cambios en el proceso de la presencialidad, el proceso educativo, y podamos ir mejorando y cambiando algunas disposiciones si así la situación de la pandemia nos los permite. Muchas gracias.
Agradecemos a la ministra de Educación, Giselle Cruz, por el detalle. Continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien detallará el reporte de alertas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, señora ministra de Educación, y también para las personas presentes en el auditorio y quienes siguen la transmisión por los medios tradicionales y también por redes sociales. Usualmente los martes hacemos los cambios de alerta que se basan en los indicadores epidemiológicos, el denominado índice de riesgo cantonal, y a partir de ahí se hacen las variaciones del estado de alerta en los diferentes cantones. Para esta semana tenemos aproximadamente 4 cantones que suben a la alerta naranja. Esto nos da pues un total de 68 cantones que van a quedar en alerta amarilla. Y sí quisiera llamar la atención en el sentido de que los cantones que más están manteniéndose en alerta naranja y también los que suben son cantones que están fuera del gran área metropolitana. Eso pues nos despierta una alerta en términos de lo que viene en los próximos días. Algunos de estos cantones costeros, en zonas alejadas, muchas personas podrían en los próximos días estarse movilizando ahí. Es una situación que incluso pudimos constatar en visita de campo la semana pasada, sobre todo en el cantón de Puerto Viejo, en el cantón de Talamanca y específicamente en Puerto Viejo, donde se han venido presentando denuncias de actividades, fiestas, ingesta de licor, personas que no cumplen con las medidas, y logramos constatar cómo la mayor parte de la población cumple las medidas y también los comercios. Sin embargo, las personas visitantes son las que normalmente no cumplen las medidas. Así que quisiera llamar la atención a las autoridades municipales, las autoridades institucionales locales, para redoblar el esfuerzo, también a las cámaras de comercio, las cámaras hoteleras, para que sigamos trabajando fuertemente en el modelo de gestión compartida, pero sobre todo a quienes visitan estos sitios, que por favor tengamos la empatía, que nos pongamos en los zapatos del otro, como comúnmente lo decimos, para entender que no podemos ir a incumplir las medidas sanitarias en los lugares que visitamos. Hay un proceso de reactivación económica, de recuperación de empleos en estas zonas, y mucho ayudamos a las diferentes cantones del país cuando los visitamos, pero no podemos ir a comportarnos ahí de una manera inadecuada si sabemos que estamos en medio de la pandemia. Para esta semana 49 y 50, estamos, según el reporte del Ministerio de Salud, en la semana 49 tuvimos 6.624 casos nuevos y en la semana 50, 7.167. Nos mantenemos aproximadamente desde la semana 36 en una especie de meseta, algunas semanas más altas, algunas semanas tienden a bajar, y esa es la situación que estamos percibiendo. Para esta semana, los cantones que aumentan su nivel de índice de riesgo cantonal para alcanzar la alerta naranja son Pérez Celedón, Santa Cruz, Ojancha y Pocosí. Eso nos deja aproximadamente con 14 cantones en alerta naranja, de los cuales solamente un cantón corresponde al gran área metropolitana. El resto de los cantones son de zonas fuera del gran área metropolitana. También hemos estado viendo cómo la Caja Costarricense de Seguro Social tiene que hacer movimientos desde los hospitales regionales justamente para poder sostener esa capacidad de atender pacientes, y esos pacientes que se mueven de los hospitales regionales se distribuyen en los hospitales del GAM. Esto es parte de la estrategia de la Caja, pero también hay una relación directa entre lo que estamos viendo en términos del aumento del índice de riesgo cantonal. Importante mencionar también que en el caso de Pérez Celedón y Pocosí, que también suben a alerta naranja, es la primera vez en este segundo semestre que estos cantones pasan nuevamente a la alerta naranja. Por lo tanto, pues eso indica que en las últimas 2-3 semanas hemos tenido un repunte de casos en esos cantones. Entre los cantones que pasan de la alerta naranja a la alerta amarilla, podemos identificar Mora, Alajuela, Palmares, Poás, Orotina, San Carlos, Flores,
Sarapiquí, Cañas y Montes de Oro, de modo tal que nos quedan 68 cantones en alerta amarilla. En estos cantones, yo quisiera mencionar que forman parte de los cantones que reportan su autoevaluación, que disponen de un plan cantonal de prevención y atención por COVID-19, y esto pues es también digno de reconocer para las autoridades municipales y cantonales que trabajan fuertemente para bajar esos indicadores de riesgo. No quisiera dejar de lado también que tenemos 49 de los 82 cantones que están bajo vigilancia por alerta sindrómica, lo que hemos considerado una advertencia temprana. Esto es un trabajo que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social a partir de las consultas, y esto representa aproximadamente 132 distritos en el país que presentan un aumento de las consultas por fiebre y tos. Lo cual, de acuerdo con la precisión que tiene este modelo, hay un 80% de probabilidad que en las próximas 2 semanas aumenten los casos por COVID en estos cantones. Así que hay un mensaje claro en este sentido para que no bajemos la guardia, sigamos tomando todas las medidas para poder mantener las aperturas graduales que se han venido manteniendo en todo el país, lo cual ha permitido pues también avanzar en la recuperación de la economía y de los empleos. No bajemos la guardia, mantengamos las medidas de autocuidado. Recordemos que el objetivo principal es tener una Navidad segura, es poder disfrutar en familia sin romper la burbuja, garantizando ideas innovadoras para poder compartir el tiempo adecuado también con las personas queridas, para poder compartir estas fechas sin desarrollar actividades que vayan a propiciar un aumento desmedido de los casos, que nos saque de control la atención de la emergencia durante el mes de enero. Podemos utilizar herramientas tecnológicas, como dije antes, ideas innovadoras. Finalmente, quiero reiterar la felicitación a las comunidades, a los comités municipales de emergencia, a las autoridades municipales, alcaldes, alcaldesas, intendentes e intendentas municipales que avanzan en el modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Las próximas 3 semanas van a ser clave también para lo que nosotros hagamos en términos de manejo de esta emergencia, así que instamos a todas las autoridades locales, municipales y también a las autoridades nacionales a no bajar la guardia, a mantener los esquemas de trabajo, los operativos, los controles que hasta el momento se han venido manteniendo. A los dueños de comercios, de actividades productivas, por favor, no bajen la guardia tampoco. Garanticemos proteger a las personas que llegan, proteger también nuestra actividad, nuestro negocio, porque entre más gente enferma, más se va a ir reduciendo la movilidad de las personas, como en muchas ocasiones hemos mencionado. Si mucha gente enferma, si mucha gente muere, la misma economía se va a contraer. Hemos iniciado un proceso de visitas, de acompañamiento a los comités municipales de emergencia, a los cámaras, a los comercios que trabajan en el modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Esto ha incluido los cantones de Alajuela, Barba, Heredia, Limón, Matina y Talamanca, donde hemos logrado ver cómo las actividades comerciales también toman todas sus previsiones. Y entonces nos toca a nosotros, en nuestras familias, a los usuarios de esos servicios, también cumplir nuestra parte, nuestro compromiso para evitar que se siga propagando esta enfermedad. Mantendremos estas visitas durante todo el mes de diciembre por parte de los diferentes jerarcas institucionales y equipos de apoyo, y nos extenderemos hasta el primer trimestre del 2021 como parte de esta segunda fase del modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Muchísimas gracias, no bajemos la guardia, como decimos siempre, pues la solución está en nuestras manos. Agradecemos el detalle al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. A continuación despedimos al señor presidente, quien debe de continuar con su agenda de trabajo. A la población le recordamos que para consultar las medidas de cierre, apertura
operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Repetimos, presidencia.go.cr/alertas. A continuación, iniciamos con las consultas presenciales con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, indicar hacia cuál jerarca estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora ministra. Muy buenas tardes, don Alexander, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Señora ministra, sobre los anuncios del inicio del curso, ahora el 8 de febrero, particularmente dos preguntas respecto a las zonas más críticas de contagio. ¿Cuál es la perspectiva de manejo de los centros educativos, tomando en cuenta las decenas y miles de personas que se van a movilizar a partir de esa primera semana de febrero? Y en ese sentido, además de las medidas que usted anunció ahora, desde el punto de vista sanitario, de salud, de enlace con EVAIS, con la caja, ¿cuáles medidas básicas de atención en escuelas, en kinder, en colegios se van a contar en razón de que puede haber propagación inesperada o casos inesperados y cómo resolverlos ante esas comunidades? Y para don Alexander, en medio de las manifestaciones que ha tenido la pandemia en estas primeras semanas de diciembre, particularmente, y la presión que continúan ejerciendo sobre centros asistenciales de salud, si se está previendo por parte de ustedes alguna decisión extraordinaria en el cierre del año para tratar de alivianar, de amortiguar ese efecto que podría saturar esas unidades, esos hospitales, unidades de cuidados intensivos, como se nos ha venido alertando. Gracias. Iniciamos con la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz. Muy buenas tardes, don Edgar. Sí, precisamente en colaboración con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, se establecieron unos lineamientos que el nombre del documento, Lineamientos Generales para la Renovación de Servicios Presenciales en Centros Educativos Públicos y Privados. Estos lineamientos dispuestos por el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación establecen el abordaje que hay que hacer desde la comunidad educativa en caso de una situación de contagio y en particular donde habla de la reapertura de centros educativos públicos y privados. Ahí mismo estipula que en caso de darse un contagio masivo o aumentan los casos en esa comunidad, vamos a hacer una alerta y a partir de ahí tendríamos que hacer un cierre, si sería del centro educativo o de varios centros educativos. Eso es, por eso hablamos de una estrategia monitoreada y controlada, que estamos en concurso ambas instituciones y también las organizaciones locales. Por esto hablamos que es un tema país y en ese sentido coordinar con las instancias locales está establecido en el protocolo cuál es el ABC que tenemos que nosotros recurrir o cuando se da una situación de estas. Por esto es que el trabajo ha sido coordinado con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en esas disposiciones para poder atender un caso de aumento de la pandemia. Y tiene que ser a nivel local todo este proceso de coordinación y articulación. Este documento empezará a circular el día de hoy. Todavía ayer lo estábamos terminando de afinar con el ministro de Salud, donde tiene todas las disposiciones que es el ABC para poder hacer esta reapertura con un monitoreo, con un seguimiento y además que tiene que ser gradual. Pero tenemos que valorar el día a día cómo se comporta la pandemia en ese distrito, en ese cantón y en esa provincia. ¿Quedará sujeto el continuum de la actividad educativa que se inicia el 8 de febrero a partir de, digamos, de la casuística que se vaya presentando en los diferentes centros? Tenemos que irlo valorando, don Edgar, conforme los casos y la situación del país en términos de pandemia en relación. Por eso es que damos disposiciones sanitarias y pedagógicas. Las pedagógicas están en concurso con las disposiciones sanitarias. Muchas gracias. Continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muchísimas gracias, don Edgar. Muy buenas tardes. En relación con su consulta, nosotros no hemos establecido hasta este momento medidas adicionales para las últimas dos semanas del año. Estamos trabajando sobre la base del modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Ese modelo tiene
calibradas los parámetros de las alertas y también un árbol de decisiones en términos de las actividades y las regulaciones sobre las actividades. De momento no hay ningún cambio en lo que nosotros venimos teniendo en este momento. Si tuviésemos una situación excepcional, una altísima mortalidad, una situación compleja de saturación de los servicios de salud y las consecuencias que esto traería, que no solamente tienen que ver con COVID, sino que tenemos que entender que en el fin de año hay múltiples razones por las que las personas consultan. Los 24 de diciembre, por ejemplo, son característicos a partir de la medianoche, consultas de accidentes de tránsito, puñaleados, baleados, quemados. Muchas veces, según nos dicen los funcionarios del área de salud, pues estos casos son graves y eso sí podría implicar pues que muchas personas no solamente por COVID puedan perder la vida, sino que la saturación de hospitales podría generar un efecto sistémico más complejo. Si se llegara a ese nivel, pues tendrían que tomarse medidas excepcionales que se anunciarían en este mecanismo por las autoridades correspondientes. Entonces, aquí el llamado también a las personas a no creer en noticias falsas que pueden circular en redes sociales, sino que los jerarcas correspondientes estaremos dando la información. Yo quisiera aprovechar su consulta nada más para posicionar un mensaje muy importante, y es que complementario a todo lo que estamos haciendo, hay tres áreas en las cuales nosotros tenemos y estamos trabajando desde ya en el modelo. Uno es el autocuidado, que hay que reforzarlo mucho, y eso todos nosotros podemos ir regulando las medidas preventivas en ese sentido. El otro es la denuncia ciudadana. Muchos de los operativos de control institucional se pueden programar, calibrar a partir de las denuncias que se presenten. Ahí hay una cantidad de denuncias que se reciben en el sistema de emergencia 911, de fiestas, de actividades clandestinas. Valga la oportunidad para también llamar la atención a la población, en el sentido de que sabemos que se organizan fiestas en condominios. Hay un llamado a los administradores de condominios a que por favor regulen esto, porque son zonas donde no es posible para la fuerza pública intervenir. Y también en haciendas, en quintas, se está desarrollando mucho esto, y creo que solo nosotros tenemos la posibilidad de decir no a esto. Miren, con un fin de año en que estemos un poquito más tranquilos y no participemos en esas actividades que propician el contagio, no va a pasar nada. Puede ser más impactante que nosotros estemos promoviendo eso y llevando el COVID a nuestras casas. Muchísimas gracias. Continuamos con el colega Sebastián Rodríguez de ameliarueda.com. Por favor, colega, indicar hacia cuál jerarca estaría dirigida su consulta. Buenas tardes. Mi pregunta sería para la ministra de Educación. Queremos consultarle, teníamos varias consultas. La primera sobre el tema de mascarillas. ¿Cómo se va a hacer para garantizar que el uso se mantenga obligatorio durante los recreos, y si se va a proveer de alguna forma acceso a mascarillas a niños de comunidades de bajos recursos? También queríamos consultarle sobre el tema de los insumos básicos de higiene, si se van a... ¿Quién va a asumir, digamos, los suministros, dado la situación crítica de las juntas de educación, de agua, jabón, todos estos temas de higiene? También queríamos consultarle sobre los centros educativos que tienen orden sanitaria y falta de agua, si estos mismos también van a continuar con el curso lectivo, si van a tener alguna intervención. También queríamos consultarle sobre el panorama de los transportistas de estudiantes, si cambia de alguna forma este servicio, si va a haber algún tipo de cambio. Escuchamos a la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz. Vamos a empezar por el tema de transporte. Estamos valorando al interno del Ministerio de Educación Pública, porque es un servicio diferente al que se ha dado en otros momentos, porque es una educación combinada. Los estudiantes no van a ir todos los días al centro educativo. Entonces, de acuerdo a la normativa, los procedimientos, estamos revisando cómo vamos a hacer ese abordaje de el servicio de transporte. El otro tema, con respecto a los insumos, tenemos una donación importante donde podemos cubrir un buen porcentaje de centros educativos. Eso fue una donación a través de UNICEF y la Embajada de los Estados Unidos, donde podemos cubrir 624 centros educativos con papel toalla, jabón y otros insumos de limpieza.
Y también, pues, trabajando con las juntas de educación para que las juntas de educación hagan las compras necesarias. Esto lo hemos venido coordinando hace varios días a través de la estrategia Regresar. Con respecto a las mascarillas, también hemos hecho una valoración para poder suministrar de mascarillas a la población más vulnerable. Esto es, y pues ya todos usamos la mascarilla, entonces también apoyar como en otros temas apoyamos a los estudiantes, y el Ministerio apoyará en ese sentido. Para eso hemos hecho todo un estudio de cada centro educativo y sus características, que eso incluye también las órdenes sanitarias. Hicimos un análisis de todas las órdenes sanitarias a aquellos centros educativos que se encuentran en condición crítica para no poder iniciar el curso lectivo. Por eso estamos hablando de una combinación, pero de la presencialidad, ¿verdad?, con la educación a distancia. Y esto pasa también por la organización que puedan hacer los directores regionales y los directores de los centros educativos, que tienen esa condición. En ese análisis hemos visto que hay alrededor de 70 centros educativos que tienen una condición, digamos, roja, para usar la simbología del semáforo en términos de orden sanitaria, y pues hay que trabajar eso con esa condición también. ¿En esos centros no va a haber regreso a clases? En ese centro hay que valorar las condiciones para ver la posibilidad de que retornen, como hemos hecho el traslado a otros centros educativos o asumir en otra infraestructura. Pero lo importante aquí es que hay una caracterización de todos los centros educativos y el suministro de agua es vital, y entonces también coordinando con el acueductos y alcantarillados para que nos dé el soporte también en tema de suministro de agua. Hemos trabajado durante este año también instalando tanques para el suministro de agua en los centros educativos que están en una población que siempre han sufrido de alguna afectación en temas de suministro de agua. Continuamos con el colega Tomás Gómez del Observador. Por favor, colega, indicar hacia cuál jerarca estaría dirigida su consulta. Gracias, buenas tardes a los dos. Doña Giselle, en primera instancia, si podemos hacer algunas precisiones con el anuncio que están haciendo. La primera sería, ahora que sigue la virtualidad, ¿hay algún plan para dotar de más computadoras o dar internet a los niños que van a seguir recibiendo las lecciones desde su casa? En segundo lugar, ¿qué cuidados van a tener para evitar la sobrecarga en el personal, sobre todo académico, de cara a que van a trabajar por subgrupos? Y en tercer lugar, si es obligatorio, ahora que se reabre, que los niños tengan que volver a clases. Siempre va a haber un grupo de padres con algunas reservas. Y adicionalmente, don Alexander, si nos puede precisar, había información de comprar una cámara de frío adicional para la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿En qué estado está eso? ¿De qué características era esta? ¿Y para qué tipo de vacuna sería? Muchas gracias. Iniciamos con la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz. Gracias, don Tomás. Primero con la obligatoriedad, mientras está dispuesta, esté la disposición sanitaria de emergencia nacional con el tema del COVID-19, serán los padres de familia que tengan la potestad de que su hijo o su hija vaya al centro educativo en condición de presencialidad. Esto sí haríamos un llamado a los padres de familia de la importancia, lo que significa el retorno a clases, y eso tenemos que ir generando confianza. La confianza también la podemos ir generando en la medida que cada uno de los habitantes de este país nos cuidemos para evitar más contagios y más casos en términos de COVID-19. Con respecto a la recarga de los docentes, el horario va a tener, el docente va a estar en el centro educativo atendiendo el grupo, medio grupo, si es el caso medio, o la cantidad de estudiantes que se determine según matrícula, y atenderá otro día otro grupo, de manera que esos estudiantes, los que están a distancia, van a estar haciendo el trabajo ampliado de lo que están haciendo los estudiantes en presencialidad. En eso nos hemos cuidado mucho. También tenemos que entender que es unas condiciones diferentes las que estamos abordando este servicio educativo. El servicio educativo 2022 es un servicio educativo transitorio entre lo que ha sido el 2020 y lo que era antes de la pandemia, y ahí tendremos que tomar los ajustes necesarios en este sentido. Y la otra pregunta, me la recuerda, porque eran tres. Sobre la parte de internet y equipo de cómputo. Sí, hemos hecho esfuerzos importantes con el ICE. Hemos coordinado para dotar de un dispositivo a estudiantes que no tengan conexión, una tarjeta que no tengan conexión a internet.
También, y por eso es la importancia también de la presencialidad, porque la conectividad no es un tema del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Sabemos que son otras instancias las responsables de este proceso, pero sí hemos hecho las coordinaciones necesarias, cambiamos el reglamento de juntas de educación para que los dispositivos puedan ir al hogar. Eso es muy importante, que el estudiante pueda transitar con ese dispositivo hacia su casa. Y pues también usted sabe que tenemos un proyecto de ley en la corriente legislativa donde hacemos una propuesta en el sentido también de la mejora de la alfabetización digital en el país, y esto pasa también por los esfuerzos propios que ha hecho el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Perfecto. Y nada más si podemos precisar, cuando usted habla de grados superiores en la propuesta que acaban de presentar, ¿a qué niveles nos referimos para evitar alguna confusión? Claro, con todo gusto. Cuando hablamos de grados superiores, si tenemos un kinder que llamamos en el Ministerio de Educación Pública kinder independientes, que no está dentro de la escuela, tiene nivel de materno y transición, empezaría los niveles de transición. Si estamos hablando de una escuela, empezaríamos con quinto y sexto grado, si las posibilidades de infraestructura lo da y la cantidad de aulas, la densidad de las aulas y la infraestructura física del centro educativo. Si estamos hablando de la secundaria, estamos hablando de quinto año, cuarto año, y así transitoriamente durante las tres primeras semanas ir haciendo esa organización para familiarizarnos también en el centro educativo con esta nueva normalidad. Muchas gracias. Continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muchas gracias, Tomás. Su pregunta está vinculada a la red de frío en la que tienen que manejarse las vacunas. Esto incluye 14 congeladores de ultrabaja temperatura que ya están adjudicados, y si no hubiesen contratiempos, que es en esa línea es en la que estamos trabajando, estarían llegando en el mes de febrero al país. Antes de eso, ya hay un grupo identificado de estos congeladores que los proporciona la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico. Esto ha estado a cargo de la Gerencia de Logística de la Caja, los que estamos adquiriendo en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social vendrían a sustentar la estabilidad del sistema para la parte más gruesa del proceso de vacunación. El cuarto frío se estaría construyendo en las instalaciones del almacén de la Caja, del CEDI de la Caja, y nos permitiría también pues tener centralizada esa red de frío y los congeladores, distribuirlo en el resto de las áreas para poder agilizar esa logística del proceso de vacunación. Es una construcción fija que en este momento está en análisis de ofertas por parte del equipo técnico tanto de la CNE como de la Caja Costarricense de Seguro Social y bajo la fiscalización técnica del Ministerio de Salud. Muchas gracias a los dos. A continuación atenderemos las consultas que recibimos vía remota por parte de los colegas de medios regionales. Iniciamos con Mundo Guanacaste para el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Santa Cruz pasó a alerta naranja y a partir del 20 de diciembre la visitación en todo Guanacaste es grande. Cantones como Nicoya reportan una población grande de adultos mayores. ¿Cuál es la estrategia para evitar una ola grave de casos positivos en la provincia? ¿Está preparada la provincia para una atención masiva de casos y personas que necesitan cuidados intensivos? Muy bien, muchísimas gracias. Definitivamente, y lo mencioné al principio de mi intervención en esta conferencia de prensa, uno de los aspectos que más nos preocupa es la afluencia masiva de personas a las zonas de playa, las zonas costeras, las zonas montañosas, es decir, a muchos lugares fuera del gran área metropolitana. No quiero decir con esto que nos preocupa que la gente vaya al sitio, lo que nos preocupa es la forma en que la gente se va a comportar en estos sitios. Es usual que lleguemos a estas zonas pues a desarrollar actividades, y voy a decirlo así, que muchas veces no las desarrollamos en el sitio donde vivimos, y esto pues a veces genera hasta una sensación de incomodidad para las personas que viven en estas zonas. Yo quisiera ser muy vehemente en pedirle a todas las personas que van a viajar, que van a disfrutar sus vacaciones, que también van a llevar recursos a estas zonas, que por favor llevemos solo recursos, llevemos alegría, pero no llevemos enfermedad, ni nos traigamos la enfermedad de COVID-19 para acá. Tenemos que protegernos, tenemos que garantizar el autocuidado.
Sabemos que en estas zonas los hoteleros, las cámaras de comercio, las personas que viven del turismo en estas zonas, pues estarán muy agradecidas de que tengamos un comportamiento empático, un comportamiento a la altura. En cuanto a la pregunta específica sobre la capacidad de la región para manejar un aumento importante de casos, recordemos que las autoridades del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social y en los comités municipales de emergencia desarrollan un plan de contingencia en cada uno de los territorios. Pero también entendamos que existe una capacidad de respuesta de nivel nacional. Por lo tanto, confío y confiamos todos como equipo de trabajo que primero vamos a tener un comportamiento adecuado de las personas. La prevención es la clave acá. No solamente basta con que una instalación comercial, un hotel, tome todas las medidas, es que hay que cumplirlas. Tenemos que cumplirlas nosotros, tenemos que poner de nuestra parte y también en caso de que tengamos una situación de aumento de casos, pues la Caja Costarricense de Seguro Social aplica sus planes de respuesta, pero no podemos confiarnos de eso. Tenemos que coadyuvar en este modelo de responsabilidad compartida. Todos y todas tenemos parte de este proceso. Continuamos con el medio Mundo Escazú, que consulta a la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz. Felicitar al MEP por brindar mes a mes durante la pandemia aliento a gran parte de la población estudiantil del país. Y consulta, con la experiencia adquirida se podrá brindar mediante las juntas de educación la apertura durante el 2021 para apoyar con alimentos a familias que realmente sigan necesitando esta ayuda. Sí, el modelo de entrega de paquetes de alimentos continúa. Decía anteriormente que estamos valorando dónde podremos dar una merienda en caso de una extensión de la jornada. Y gracias a Mundo Escazú por ese reconocimiento. Precisamente esta semana estamos entregando los últimos ya paquetes de alimentación a las familias. Pero es importante también informar que durante los meses de vacaciones, como lo hemos hecho otros años, vamos a atender a estudiantes también con la entrega de alimentos a aquellas poblaciones más vulnerables. En este caso estamos hablando de más de 1.200 centros educativos que van a entregar paquetes de alimentos durante el mes de enero. Continuamos con la consulta de CRC 89.1 FM. ¿Cuáles son los criterios para que Costa Rica seleccionara la vacuna que aplicará al país? ¿Quiénes intervinieron en esa decisión? ¿Es posible dar los nombres de la comisión o funcionarios de salud que tomaron la decisión? ¿Y si tiene la caja la capacidad para las instalaciones que contendrán la vacuna? ¿Cuándo llegarán las vacunas? ¿En qué tiempo habrán vacunado a 300.000 personas? ¿Y si se van a vacunar a las y los habitantes o a todos los ciudadanos costarricenses? La consulta es para el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muchas gracias. Yo voy a mencionar algunos aspectos muy generales de esta consulta, sobre todo en aras de que no quede sin responder. No obstante, recordemos que estamos trabajando en un equipo interinstitucional muy grande y estos temas no solamente tienen vinculación con una persona o con una institución. En la primera parte de la pregunta sobre los criterios de selección, estos criterios fundamentalmente están basados en la investigación que el equipo de especialistas que forman parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Esto es una comisión creada por ley. La ley 8111 es la que crea esta comisión, que es presidida por el ministro de Salud y en la cual se integran la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y otras instancias altamente especializadas. Son los que analizan estos criterios en términos de cuál es la vacuna que más le conviene al país y fundamentalmente vinculada a los análisis de tercera parte, es decir, los análisis neutros de organismos reconocidos en la región que den los avales técnicos para esta vacuna. Los nombres de las personas que forman parte de esa comisión yo no los tengo acá, pero como dije antes, es una comisión conformada por representantes institucionales designados por la
por la ley, y en eso pues hay total certeza de que los criterios son de especialistas. En lo que corresponde a la capacidad de vacunación, recordemos que Costa Rica es un país líder en estos programas de inmunización y hay todo un desarrollo, una planificación estratégica que la Caja Costarricense de Seguro Social, comunidad ejecutora, ha desarrollado para poder tener esta cobertura. Y también en ocasiones anteriores, ya en este foro, se ha indicado cuáles son las prioridades de vacunación. Justamente el viernes se estableció cuáles son ese orden de prioridades a partir de los criterios técnicos científicos. Y en cuanto a las instalaciones y la capacidad logística, justamente ahí es donde está interviniendo el Fondo Nacional de Emergencia, que administra la institución que represento, en un proceso que inició hace muchos meses, incluso en coordinación directa con la Contraloría General de la República, para poder identificar cuál era el mejor mecanismo para lograr este gran reto de una vacunación en tan corto tiempo, con plazos tan reducidos en un ámbito de emergencia mundial, y que pudiese el país salir ganancioso de este proceso. Y por eso hemos tenido un acompañamiento permanente incluso de la Contraloría General de la República, de modo tal que el Fondo Nacional de Emergencia, bajo los mecanismos de excepción que tiene y que también se han explicado acá, es el que facilita el proceso para el reforzamiento de esa capacidad logística. No solamente en términos de instalaciones, como la pregunta que respondíamos hace un momento, sino también de los accesorios, los equipos y los insumos necesarios para lograr este gran reto de la vacunación, en donde se involucra todo el sector salud. Muchas gracias. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación, alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.gob.cr/alertas. Repetimos, presidencia.gob.cr/alertas. Agradecemos la participación de la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.